Bien, bueno, pues nuestro origen se basa en la hostelería. Estudiamos empresariales y por circunstancias de la vida pues empezamos con un negocio jovencito de hostelería, nos fue muy bien y eso nos animó a abrir más negocios de hostelería. Empezamos en plan cervecería, ya fuimos con la edad metiendo pues tema de comida. Entonces en el año aproximadamente 2000 conocimos una empresa de Barcelona, cuyo director comercial era de Córdoba, y eso nos facilitó poder ver cómo funcionaban, y conocimos las nuevas técnicas de envasado al vacío, atmósfera modificada, y cómo se podía cocinar los platos y mantener una serie de días manteniendo todas las características de sabor, olor, etc. Y fue por lo que en el año 2000 nos animamos a montar pues una empresa de elaboración de platos preparados, que ha ido desembocando en otras cosas. Yo he asistido a pruebas con otras empresas en lo que se ha hecho una cata de productos envasados al vacío después de 20 días, envasado y pasteurizado o con atmósfera modificada después de 20 días cocinado, con productos hechos el mismo día o justo el día anterior. El resultado siempre ha estado en torno al 50%. ¿Eso qué significa? Que si hay dos posibilidades es que no tienes ni idea. Aciertas uno, aciertas otro, y si cuando la gente acierta el 50% es porque no hay distinción. Si todo el mundo tirara para el producto envasado sería un poco raro, si todo el mundo tirara para el producto cocinado ese mismo día es que se notaría la diferencia, pero es que la respuesta en todas estas catas siempre ha sido la misma, 50% aproximadamente. Eso significa que no hay diferencia. De hecho, los análisis de laboratorio que Sanidad nos exige demuestran que no existe una subida de contaminación, no se pierden las funcionalidades organolépticas y no prácticamente es imposible distinguirlo, ¿no? El envasado al vacío o la atmósfera modificada en los restaurantes nos ha permitido, al margen de aminorar costes, funcionar muchísimo mejor y con una mayor seguridad alimentaria. Sin embargo, de cara al público suena raro, ¿no? Oye, esto no está recién hecho, esto no es casero. No, esto se hace exactamente igual que se hace en el restaurante, pero en una cocina de catering. Yo me sorprendí en el año 2000 cuando estuve en Barcelona, en uno de los hoteles Ritz, en La Carta, que entré a tomar café. No me podía permitir el lujo de comer allí, pero entré a tomar café, quedé con un posible proveedor, y en La Carta ponía en el pie de La Carta: todos nuestros platos están elaborados en nuestra cocina central de Sabadell. Y lo tenían como un valor añadido, o sea, la mentalidad, porque todo esto también hay que reconocer que este proceso de comida envasada al vacío, atmósfera modificada, viene de Francia. Entonces va bajando hacia el sur de España, ¿no? Entonces en Barcelona ya lo daban como un valor añadido, diciendo: oye, que esto está controlado, que esto está perfectamente vigilado y aquí no va a haber ningún problema y la calidad va a ser la de siempre y para todo el mundo igual. Sin embargo, hoy día todavía hay muchísimos sitios que no pueden publicitar este tema porque lo consideran que es un valor en vez de añadido, todo lo contrario, ¿no? Me acuerdo hace escasamente 2 o 3 años Carlos Herrera, en un programa de radio, en el suyo, en Onda Cero, que dijo que estaba sorprendido de haber ido a comer a un restaurante que no tenía cocina en Madrid. Y lo puso como diciendo: y estaba todo exquisito, estaba todo impresionante. Bueno, pues eso ya no debería de ser una sorpresa hoy día. Para nosotros, para nuestra empresa, ha sido muy importante la participación en los cursos de la EOI. Incluso hemos participado en ferias que la EOI ha realizado en Málaga. Recuerdo haber hecho por lo menos 2. Por una formación muy actualizada, la carrera, en mi caso, Administración y Dirección de Empresas, está muy bien, pero la actualización es casi más importante, y sobre todo cuando ya tienes una experiencia empresarial que es donde ves tus defectos y tus debilidades, ¿no? Entonces hay que reconocer que la Escuela de Organización Industrial tiene unas tutorías con un personal muy cualificado, con un personal muy a disposición de los alumnos, y donde sus propias experiencias nos han aportado un valor impresionante. Al mismo tiempo, el material didáctico
bien físicos, más antiguamente, hoy día más con archivos colgados en internet, en las páginas web y demás, son archivos muy actuales, archivos donde vienen todas las bonificaciones, deducciones, programas informáticos para actualizar tu plan de negocio, en fin, todo un material que yo he participado hoy. Sigo participando esta tarde de un curso y espero seguir teniendo tiempo para participar de futuros cursos de la EOI.